Leonel Lenla. Estábamos en la librería que leo, acá en el sector Isla Teja, ¿no? En, que está ubicada acá en Los Laureles 75, donde están todos los locales comerciales, primera librería siempre llena, ¿eh? Y saben ustedes que sucedió algo. Bueno, nosotros estábamos coordinando la entrevista y coordinándome internamente con Omar Pincheira, nuestro productor, y ¿sabían ustedes que llega una profesora y dice, pero se lo llevan? ¿Cómo se lo llevan? Y ¿saben ustedes que Leonel tuvo la amabilidad, esa amabilidad que caracteriza a las personas de piel, ¿ah? De decir, a las de verdad. A las de verdad, ¿no es cierto, Beatriz? De decir, ¿saben qué? Yo voy un momento a Radio El Conquistador, quiero estar en la región, quiero comentarles lo que voy a hacer acá en la región de Los Ríos. Y Beatriz dice, vamos y volvemos. Lo que ocurre en el sur, este fenómeno de querer interactuar, que no ocurre en las grandes metrópolis, acercarnos a través, en este cara a cara, en este mano a mano, en este conocernos, firmemos un libro, conversemos, pero conversación de la buena, ¿no es cierto? Sí. Tú estás haciendo un conversatorio, un ciclo de conversaciones acá en la región de Los Ríos. Comenzaste el lunes. Cuéntanos un poquitito de este proyecto. Bueno, es un proyecto en realidad que viene de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y coordinado en realidad con las bibliotecas públicas de las comunas. Y en realidad, les decía el otro día, en Corral el otro día, a la bibliotecaria, esa labor que ejercen las bibliotecarias y los bibliotecarios hoy día también en los pueblos, ¿no? De ser guardadores de la cultura, porque en la biblioteca de alguna manera, yo recuerdo cuando iba a San José de la Mariquina o incluso en Temuco, cuando tú vas a la biblioteca y le vas a preguntar algo y las bibliotecarias siempre están prestas como a darte información, porque no solamente te prestan libros, sino también te guían un poco en lo que está ocurriendo culturalmente. Y no tenemos esa capacidad, digo, no tenemos en general de darnos cuenta de la labor importante que ellas ejercen ahí. Y estos encuentros han sido también para, no tanto en el sentido del escritor de compartir su obra, sino también de compartir con los bibliotecarios en sus lugares y con la gente, con lo que le llaman usuario, pero en realidad más que usuario es con quienes interactúan comúnmente. Entonces eso ha sido un poco hablar no solamente de la poesía, sino del valor o de la realidad del bibliotecario en su territorio y cómo en realidad son este puente que nosotros los escritores o los creadores tenemos con la comunidad. Es un poco también lo que hace la librería que leo, ¿eh? Ayer, por ejemplo, yo observaba en el lanzamiento del libro, ¿cómo es que se llamaba, Beatriz, el libro? Book, del profesor Vicente Serrano. Bueno, estaba lleno, pero además la gente tuvo la posibilidad de interactuar con él, tomaba notas y en el fondo todo es este cara a cara que yo encuentro que es tan saludable de los escritores con las personas que consumen literatura, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que yo creo que Leonel lo dice muy bien en términos de que aquí somos todos bogadores, digo yo, igual que los bogadores del río, ¿no? Que pasan temprano por el calle calle ahí bogando. Nosotros somos todos bogadores y aquí estamos frente a uno de los más exitosos por la cultura. Entonces están la gente de las bibliotecas, que debe ser una de las oficios, profesiones más extrañas que conservamos, porque en pueblos que uno no puede imaginar se guarda la cultura, se guarda en un lugar, se presta, se devuelve, se conversa. Y bueno, nosotros somos un canal de distribución preocupados de que la obra de Leonel, por ejemplo, esté en todas partes, yo le pregunto dónde publicas, etcétera, pero todos estamos remando juntos, ¿no? Porque la cultura se sepa, se conozca, se converse, se discuta, y claro, yo creo que hay labores maravillosas. Yo quisiera nombrar, por ejemplo, hoy día a Joana del Río, de la DIVAM de aquí, de la región, que también ella se preocupa, ella nos dice, oye, viene Leonel, por ejemplo. Entonces hay como mucha gente, personas, porque las instituciones son personas, en verdad, que están ahí bogando desde temprano y hasta tarde. Estamos con Leonel Lenla, quien es poeta, y cuéntame, ¿algún libro regalón que tú hayas escrito, algún poema regalón que te identifique? Uno siempre tiene algo que le gusta más, ¿eh? Sí, mira, es difícil porque uno escribe tanto y después tiene cierto pudor con los libros. A veces los libros no los vuelvo a leer porque empiezo a encontrar cada cosa, entonces
es complejo, pero hay un poema que creo que es el primer poema que escribí y pertenece al primer libro, y es muy bucólico, y en realidad me dijeron que cuando lo presenté que no iba a llegar a ninguna parte con la poesía, me lo dijo alguien por ahí. Y ese poema se llama, y tiene que ver también con este territorio, ¿no? ¿Ya? Y parte es que es la lluvia. Ah. Y te lo voy a decir en mapuzungún y en castellano. ¿Ya? Perfecto, uh-huh. Vamos. En mapuzungún es Nagpai taparayen kechi, kiñeke wag nagpai, umelin murupai kashil ni piuke, kafuskil maneu ni molifun. Lluvia. Bajó como pétalos de flores, gota a gota. Cayó sobre mi cabeza. Luego se escurrió cerca de mi corazón, refrescando mis venas sedientas. Oh, ¡qué maravilloso! Con este regalo nos vamos a un tema musical. Volvemos enseguida acá a Avenida Conquistador.